nuestro país está teniendo un crecimiento de exportación de bienes. De hecho, es el dato más alto de los últimos 5 años, según ha dicho el Ministerio de Comercio Exterior. De enero a agosto de este año crecieron un 27%, que representa unos 9.500 millones de dólares. Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, nos acompaña aquí en Telenoticias de forma remota. Ministro, buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días a todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación para compartir estas buenas noticias que nos da el sector exportador. Así es, señor ministro. Bueno, de enero a agosto, un dato bastante positivo, optimista, con todo lo que hemos sufrido con la pandemia. ¿Cómo se logran estas cifras, las más altas en los últimos 5 años? Es una mezcla de factores. En realidad, por supuesto, la capacidad de nuestro sector exportador de aprovechar las oportunidades que ofrece una plataforma de comercio que se ha venido construyendo durante muchísimos años, que le permite hoy llegar a más de 130 países gracias a los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que tenemos. Por supuesto, todo el apoyo de la promotora de comercio exterior que le brinda a nuestros exportadores, como la feria que se está realizando en este momento, la BTM, que es la feria de negocios más importante de toda la región, y a ciertos factores o coyunturas que se están dando, donde vemos que hay un repunte en ciertos mercados que nos permiten, pues, que la diversidad de las exportaciones que tiene nuestro país, que es uno de los pilares que nos ha permitido tener estos buenos resultados, permitan aprovechar el poder llegar a literalmente todas las partes del mundo. Claro, en estas cifras, ministro, ¿cuál fue el sector que más creció y cuánto representó para el país? Sí, como parte de esa diversificación de las exportaciones, hoy Costa Rica, su principal producto de exportación es el equipo médico y de precisión. Pero lo valioso y las buenas noticias es que no solo este sector crece a 2 dígitos, sino que casi todos los sectores exportadores están creciendo a 2 dígitos y todos crecen de manera positiva. Eso incluye en sectores tradicionales como el agro, la industria alimentaria, y dentro del agro vemos cómo productos tradicionales como la piña congelada, como las plantas ornamentales, pero otros sectores, otros productos como el mango, la papaya, los cocos también crecen. Y eso, pues, nos permite tener esa diversidad que llega a generar empleo en diferentes sectores y diferentes territorios del país, lo cual es muy valioso como parte del aporte del sector exportador al desarrollo de todo el territorio, ¿verdad? Ministro, ahora que dice empleo, ¿se tienen datos de cuánto puede impactar positivamente en nuevas plazas el hecho que se estén aumentando las cifras de exportaciones y que se esté reactivando toda la economía de exportación de nuestro país? Bueno, el sector exportador realmente genera, y depende mucho del sector dentro de cada una de las industrias, porque vemos cómo, por eso menciono el sector agro, porque como ustedes saben, es uno de los sectores que más empleo generan, y en zonas además rurales y fuera del gran área metropolitana, que es una de las prioridades que tenemos desde el sector de comercio exterior, ayudar a llevar empleo a estas zonas, y entonces el apoyar a sectores tradicionales como el agro nos permite generar eso. Pero igual de importante que un sector como la industria médica esté creciendo, porque también nos permite que personas con un perfil técnico, ingenieros, con maestrías, etcétera, que representan la diversidad de perfiles socioeconómicos que hay en nuestro país, puedan conseguir empleo en diferentes áreas. Entonces, esto realmente tiene un efecto directo en el empleo y, por supuesto, indirecto, por los encadenamientos que generan muchos de estos sectores. Nuestro destino principal, mercado principal, siempre ha sido Estados Unidos en su gran mayoría. ¿Cómo se ha movido esto de los mercados y, sobre todo, ha tenido alguna variación o cambio por las nuevas dinámicas que impacta o que dictó la pandemia, señor ministro? Sí, bueno, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado, pero de cerca, pues, le siguen Europa y Centroamérica. Lo que ha sido interesante es ver cómo en la participación total de los diferentes mercados a los cuales llegamos, ya en este momento Asia está superando, por ejemplo, la región del Caribe. Eso es importante porque también habla sobre cómo se ha venido diversificando no solo los productos que exportamos, sino también los destinos. También
mencionar que la industria alimentaria ha aprovechado mucho el mercado suramericano, que está creciendo gracias a la exportación hacia ese mercado. Y eso pues también habla sobre la importancia de no depender de un solo destino. Y con razón, pues con mucha razón, es que desde el sector de comercio exterior se ha venido trabajando en continuar ampliando la plataforma comercial que permite llegar a tantos destinos. Al inicio de la entrevista usted mencionaba la BTM, esta feria de negocios, que es muy importante. Si nos puede indicar en qué sentido va este evento, qué es lo que busca, qué puede traer positivo para nuestro país. Claro, la BTM es una feria de negocios que se ha venido a consolidar, como ya mencioné, como la más importante y la más grande de todo Centroamérica. Y esto lo que brinda es la oportunidad a que empresas costarricenses puedan mostrarle sus productos, toda su oferta a compradores internacionales. Entonces lo que hacemos es acercar, y esta vez estamos viendo una participación de 54 países, algunos de esos pues países que han participado en el pasado, como países como China, Estados Unidos, Corea del Sur y demás, pero esta vez tenemos países como Suecia, Eslovenia, Bielorrusia, Tanzania, Macedonia, muchos otros países que están poniendo sus ojos en Costa Rica y en los exportadores para ver cómo pueden empezar a abastecer a potenciales compradores en estos nuevos destinos. Entonces, esto es una feria que brinda la oportunidad de que Costa Rica muestre al mundo todo lo que tiene que ofrecer, la diversidad de productos de exportación y, por supuesto, ayudar a hacer negocios, ayudar a que se consoliden nuevos negocios entre compradores y vendedores. Y este año también tenemos una feria de encadenamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que empresas multinacionales exportadoras que ya están en nuestro país van a poder conectar con potenciales suplidores locales para que así pues fortalezcan toda su cadena de abastecimiento y pues mejoren su productividad al encadenarse con empresas costarricenses que les pueden ofrecer bienes y servicios en su producción. Entonces, es una oportunidad para hacer negocios y, por supuesto, para incrementar las ventas y generar más empleo. Hay que aprovechar esas oportunidades, más en estos momentos donde hay tan buenas noticias, señor ministro. Por ejemplo, las exportaciones, cómo han crecido, al menos este año, incluso todavía cuando estamos teniendo pandemia. Don Andrés Valenciano, muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos estas buenas noticias para el país. Muy amable. Muchas gracias, Andrés. Que tengan muy buenos días. Igualmente.